Hoy estoy aquí con Cristina, que ella es la dermatóloga, ella es la que entiende todo esto, yo no, yo, pues oye, yo soy un poco parguela en esto. Así que ella nos va a contar hoy si lo que yo he traído aquí, Cristina, que son productos ahí que yo he usado cuando era joven, funciona o no. En primer lugar tengo ajo. Vale, yo cuando era más pequeño pues usaba ajo, me lo restregaba por la cara y pensando que no iba a desaparecer. ¿Y se desaparecía? No, la verdad es que no. No, el ajo no te vale para nada, lo único que vale es para que huelas muy bien. Muy fuerte, muy bien. Pero, Meria, esto es increíble. Le tengo leche con sal. Tampoco. La sal puede secar la piel, pero no es un tratamiento adecuado para los granitos. ¿De dónde sacabas esto? Yo leía cosas y creía que era bueno. Y me dejo llevar. Y por último tengo vinagre. No sé si el vinagre hacía algo. No, el vinagre nada. Nada, ¿no? Para los granos lo puedes secar, claro, alguno igual. Y quema, puede producir quemaduras. O sea, que mejor todo esto de aquí lo apartamos por un lado, ¿no? Sí. Entonces tú, como dermatóloga, ¿qué le aconsejarías a alguien que tiene granitos o que tiene pues la cara un poquito en la fase, ¿no? Necesitas un tratamiento, además es un tratamiento largo. No puede ser una cosa que... Nosotros normalmente queremos remedios, por eso tendemos a atender este tipo de tratamientos, que es un poco, bueno, pues tiro de lo que hay en mi remedio natural, voy a la despensa, veo qué tengo y a ver si se me quita el grano de un día para otro. Cosas mágicas normalmente no hay. Vamos, que yo me dejé el dinero para nada, ¿no? En el súper no, en la farmacia. Creo que ha quedado claro de que para mejorar esto, los granitos y todo lo que tengamos en la cara, hay que ir a un dermatólogo, que ellos tendrán la solución más adecuada para lo que tengamos en la cara. Así que yo creo, Cristina, que un dermatólogo for the win. Exacto.